Nos acercamos a la nave del Didact en 200 kilómetros. Al subir a bordo, encontraremos el puente. Se mueve otra vez. Los escudos no sirven para el desdiespacio. No, pero los del Didacta sí. La integridad del casco de la Prosper es estable. Estaremos a salvo bajo los escudos del Didacta. ¿Y el compositor? Cerca. Creo que puedo guiarte hasta allá. Fijando su transmisión. Está con el compositor. Podemos acabar con los dos a la vez. La integridad del casco de la Prosper es estable. Estaremos a salvo bajo los escudos del Didacta. ¿Y el compositor? Cerca. Creo que puedo guiarte hasta allá. No fuiste compuesto. Tal inoculación no debería haber sido posible. Fijando su transmisión. Está con el compositor. Podemos acabar con los dos a la vez. AUM. El río, ¿me recibes? Afirmativo. ¿Dónde está el capitán? El Didacta tiene el compositor. Estamos en una Broadsword con una carga de grado Havoc. La soltaremos. A ver si podemos engrasarte las ruedas. Naves, prepárense para atacar.
naves al compositor. Entendido, jefe. El Didacta nos bloqueó la entrada al compositor. Podríamos tratar de abrir un agujero en el blindaje del casco, pero la Infinity no podrá apuntar bien con tanto fuego. Nos ocuparemos de los cañones. Esa nave y no pienso defraudarlo. Era el último. Infinity despejado. Entendido, jefe. Tal vez quieras hacerte a un lado. Batería primaria. ¡Fuego! Impacto limpio. Procedamos a la infiltración. Entendido. Estaremos a la espera si nos necesitas. Saluda al Didacta de nuestra parte. Cambio.
Ahora, ¿qué haremos? Plan B. Saber lo que hay que hacer, pero... Deberemos desplegar el explosivo manualmente. ¿Cómo y dónde? Siempre sé lo que hay que hacer. Siempre lo sé. Solo dame un segundo. Continúa buscando el compositor. Lo averiguaremos de camino. Allá donde la razón no te detiene, quizá la fuerza, al menos, te frene. Recomiendo entrar por la puerta de tu izquierda.
No te abandonaré, te lo prometo. Siempre te cuidaré. Supongo que aún sirve de algo. Detecto una señal energética al frente. Creo que es un sistema de tránsito como en Requiem. Intenta acceder. Trataré de guiarnos hasta el compositor. Méteme en el sistema. ¿Este es el secreto que guardabas? ¿Esta ayudante evolucionada? Sabe que estamos en el sistema. ¡Rápido! Portal. Controlar lo que hago. Los procesos más fuertes siguen imponiéndose sobre mi voluntad. ¿Qué pasa con el didacta? No puedo esconderme más. Intentaré llevarte de nuevo hasta el compositor.
¿Dónde estás? El Didac está ocultado del compositor. Llegamos allá. Hay un elevador transportador al final de la rampa. Si calculamos bien, podremos impulsarnos por la gravedad baja. Jefe, en cuanto el explosivo esté cargado, el tiempo para salir de aquí va a ser muy poco. Lo sé. Actividad. Evento desde espacial bajo el compositor. Lo está cargando.
olvídate saliendo en el interior del compositor. La bomba no servirá de nada, a menos que desactivemos esa barrera. Encuentra una terminal. Tengo que hacer una cosa que no te va a gustar. ¿Qué acabas de hacer? Lancé mis descargas de personalidad descontrolada a los sistemas de la nave. Si lo hacemos en cada conducto, la inestabilidad sobrecargará el blindaje del compositor. Prepárate. Thank you.
Didactal. Y lo tendrán. ¡Jefe! ¡Su nave está al alcance! ¡En cuanto baje la barrera, debes meter la bomba rápidamente!
fracasas. Insistes demasiado tras tu propia derrota. Vamos, guerrero. Sigue tu determinación. Aprisionar a la humanidad es bondadoso. Tu compasión por la humanidad es equivocada. No lo hago por la humanidad. Thank you.
Cortana. Cortana, ¿me recibes? Cortana, entra. ¿Cómo? Oh, ¿soy lo más raro que has visto en todo el día? Pero si estamos aquí. Funcionó. Lo conseguiste. Como siempre. ¿Y cómo salimos de aquí? Esta vez no iré contigo. ¿Qué? La mayor parte de mí está ahí abajo. Retuve lo necesario para sacarte de la nave. No, eso no. Nos vamos juntos. No hay marcha atrás. No voy a dejarte aquí. John. He esperado tanto para hacerlo. Mi trabajo era cuidar de ti. Se suponía que cuidábamos el uno del otro. Y así fue. Cortana, por favor. Espera. Bienvenido a casa, John. ¿Te importa si voy contigo? Claro que no, señor. Tranquilo, jefe. Suena bastante raro que me llame señor. Es preciosa, ¿verdad?
Casi nunca puedo observarla. Crecí en New Harmony. Fui a la Academia Militar en Corbulo. Nunca vi la Tierra en persona hasta que me hice adulto. Pero aún la considero mi hogar. No hablas mucho, ¿verdad? Jefe, no voy a fingir que sé cómo te sientes. He perdido a seres queridos, pero nunca nada parecido a lo que tú estás pasando. El deber de un soldado es proteger a la humanidad, cueste lo que cueste. Lo dices como si los soldados y la humanidad fueran dos cosas distintas. Los soldados no son máquinas de trabajo, somos personas. Bueno, te puedes quedar con la cubierta. Ella dijo lo mismo una vez, lo de ser una máquina. En esta hora victoriosa, solo sentimos la derrota. ¿Por qué? Somos Forerunner, guardianes de todo lo que existe. Las raíces de la galaxia han crecido firmes bajo nuestro atento cuidado. Allá donde hay vida, la sabiduría de nuestras generaciones sin fin ha colmado la Tierra. Nuestra fuerza es un sol luminoso bajo el que florece toda la inteligencia y el impenetrable cobijo tras el que ha prosperado. Me presento ante ti, acusado del pecado de garantizar el predominio Forerunner. De tratar de salvarnos de este destino en el que nos obligan a desvanecernos. La humanidad supone la mayor amenaza de la galaxia. Negarse a erradicarla es la táctica de un necio. Malgastamos eones en la oscuridad mientras se apropian de nuestros triunfos. El manto de responsabilidad de todo pertenece a los Forerunner. Piensa lo que quieras de mis actos. Pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado. Y ya no podemos detenerla. Thank you.